Ahí me dijo, no, mi perro, voy a estar todo arreglado. No, porque espero que tengo que ir. Para iniciar, vamos a presentar a las autoridades y personalidades que nos acompañan para esta ceremonia. En primer término, darle la más cordial bienvenida a la licenciada María Luisa Munguía, quien es subjefa de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación de su titular. Muchos de ustedes han venido de manera reiterada actualizándose en el curso de mesero responsable, y en este caso el 2013. Doy la bienvenida a la licenciada María Luisa Munguía, subjefa de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien viene en representación del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella. A nuestro amigo cameral, Chef Martín Muñoz Avilés, gracias por estar aquí, Martín, presidente de Canirac Tijuana. Al licenciado Juan Rafael González Alejandre, de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de nueva cuenta. Muchas gracias, Rafael, quien viene en representación de David Busani Durón. Al señor César Sánchez Espericueta, consejero de esta Cámara de Comercio y presidente de Empresarios Turísticos de Tijuana. A la licenciada María de los Ángeles Rodríguez Crispín, expositora en este día, a los consejeros de Cámara y sobre todo a los amigos colaboradores de las empresas y a algunos representantes de las empresas que hoy nos acompañan. Nos es muy grato, como siempre, darles la cordial bienvenida a todos ustedes en esta sede, en la Canaco, y en especial de apreciar la amplia presencia de los colaboradores y el personal de los distintos establecimientos y de quienes representan a las empresas. Sobre todo, la gran importancia que han otorgado a esta capacitación, lo cual va a posicionar su trabajo, su empleo, en un mejor contexto de valores humanos. Estamos por iniciar hoy en día de nuevo el curso Mesero Responsable 2013. Este mismo curso va a ser impartido por una gran instructora, facilitadora y especialista en el tema. Me refiero a la licenciada María de los Ángeles Rodríguez, que se encuentra aquí enfrente con nosotros, ya la presentamos, y sobre todo de todo el equipo de colaboración por parte de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. No, definitivamente creo que entiendo perfectamente bien la responsabilidad de ser mesero. Yo como chef y como propietario de un bar y de un restaurante, definitivamente creo que no es, y me voy a poner en el papel de empresario, ¿no? No es qué tanto tengo que vender o qué tanto te voy a exigir a ti, mesero, que me vendas para yo poder estar a gusto, ¿no? Definitivamente yo quiero que mis clientes sigan regresando, como lo decía Karim, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y definitivamente el poder a veces ser negligente en la mesa, ¿no? Y decir, es que este amigo trae dinero y hay que hacer que consuma bien. Hay que hacer que tome mucho, ¿no? Creo que no es la mejor opción, ni tampoco es la mejor visión para Tijuana, ¿no? Creo que Tijuana ya se merece tener una visión más turística, más sana, más saludable, y definitivamente se ha ido logrando, ¿no? Yo creo que la responsabilidad tanto de los bares, aquí presentes muchos, como los restaurantes, tenemos una doble responsabilidad, ¿no? Primeramente con nosotros como empresarios y con el negocio en el que trabajamos, pero también la visión de la ciudad, es lo que mencionaba, ¿no? Cómo nos ven allá afuera, ¿no? Y definitivamente, pues, agradeciendo a la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Por este compromiso, a Canaco y a todos y cada uno de ustedes por el interés también de estar aquí. Creo que definitivamente es esencial y primordial, y ustedes son los que hacen la diferencia, ¿no? Los meseros, que son los que tienen el contacto directo más con el cliente, siempre más que el mismo propietario, y definitivamente creo que mira, de esto va a salir algo muy bueno, ¿no? Y cada año fortaleciendo más la imagen de nuestra Tijuana. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Bueno, como siempre, en todos los cursos que ha impartido la Secretaría de Cuauhtémoc Moctezuma, y esto le da realce con la presencia de todos ustedes,
y lo único que demuestra es el interés por la superación como responsabilidad y la responsabilidad como valor. Y el valor empieza por uno mismo. Como inicio de esto, quiero felicitarlos a todos por su presencia y por el deseo de superación y sobre todo por los valores que todos estamos adquiriendo. Es la imagen que inicia en los hogares de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Agradezco de todos ustedes la presencia, así como los propietarios de todas las empresas que han tenido a bien y estar al pendiente de que su personal, a través de las capacitaciones, otorgue un mejor servicio y sobre todo que todo el personal tenga como base y como cimiento los valores de la responsabilidad. Que tengan muy buen día a todos y espero dejarlos en muy buenas manos como de la licenciada que siempre ha tenido a bien impartirnos este curso. Licenciada, bienvenida como siempre. Y a todos ustedes, que tengan muy buen día. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí representando a nuestra Secretaría de Seguridad Pública y es una gran responsabilidad que nosotros también tenemos. Ahorita platicando con la licenciada, va de la mano porque ustedes son una pieza muy importante de esta comunidad. Muchas veces a nosotros nos toca asistir a las personas ya en un accidente o en una situación de riesgo, peligrosa. Es muy importante que ustedes estén aquí y para nosotros es muy significativo. También a nosotros nos toca la tarea de visitar a las familias, a las escuelas, previniendo en estos temas precisamente del consumo de sustancias legales e ilegales. Y qué bueno que ustedes como propietarios de empresas, de restaurante, de bar, de asistentes, meseros, muchas veces el conocimiento o la prevención se puede iniciar desde el establecimiento y se pueden evitar muchísimos accidentes. Y qué bueno que ustedes están aquí presentes y están preocupándose por nuestra ciudad y esto va a traer muchas cosas positivas como lo mencionaba el licenciado. Gracias. Inauguración formal del curso de capacitación de mesero responsable 2013 a cargo del licenciado Karim Chalita Rodríguez Cuadro. Bien, pues muy buenos días de nueva cuenta, muy buenos días a todos, nos da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy y que inicien actividades ahora sí de capacitación y sobre todo darles de nueva cuenta la bienvenida y reiterándoles el apoyo de la Cámara. Ahora sí para ponernos a chambear y poder quitarnos la corbata y el saco, siendo exactamente las 9:40 a.m, declaramos inaugurada esta sesión. Muchas felicidades a todos y bienvenidos. La información que van a recibir el día de hoy es del curso de mesero responsable. Es un curso que lo estamos haciendo a nivel nacional. Mi nombre es David Cusa, soy el director de Relaciones Públicas de la Cancillería Tecate. Y en conjunto somos un equipo que estamos realizando todo esto para que al final los beneficiados sean ustedes, sus propios clientes. Y es un trabajo que estamos realizando desde la Universidad de Monterrey por medio de Angie, que es la psicóloga, tiene un currículum impresionante y les platicará a ella. También por medio del gobierno municipal, por parte del presidente municipal de Tijuana, que está muy metido en los programas que estamos haciendo como compañía. De igual manera, la propia Canaco, que es la que nos está apoyando aquí, Canidad y la Asociación de Bares. Entonces, somos todo un equipo que lo único que queremos el día de hoy es darle información adicional para que a la hora de que estemos atendiendo a nuestro cliente, pues lo hagamos de la mejor manera, ¿verdad? Quiero agradecerles que estén aquí, sé que es un esfuerzo adicional que están haciendo, sin embargo, déjenme decirles y felicitarles que van a hacer la diferencia entre muchos servidores aquí en Tijuana, ¿no? En Baja California tenemos ya algunos años haciéndolo, desde 2008 llevamos aproximadamente 3.600 meseros, cantineros y servidores dentro de los centros de consumo, lo que venimos a sumar aquí en Baja California. Ya lo tuvimos en toda Baja California y ahorita son el grupo ustedes con el que finalizamos. Entonces, como se darán cuenta, les va a tocar la parte más padre porque ya cuando ya está muy feliz se tiene que retirar a Monterrey, ¿verdad? Ya voy a casita.
ya se va a regresar a su casa, a ver a su familia, pero no, pero muy contenta, Angie siempre con toda la alegría, quiero que se divierta, quiero que aprenda, que se relaje, y pues la verdad, felicitarlos nuevamente, y que acuérdense que los dicen que los cerebros son como los paracaídas, funcionan solamente cuando están abiertos, ¿están de acuerdo? Porque si no, no se abre, imagínate lo que puede pasar, ¿no? Entonces, abre tu mente, al final lo único que va a funcionar todo esto es para que ustedes se beneficien su familia y sobre todo sus clientes, ¿no? Y un agradecimiento también a los dueños de los negocios que están haciendo un esfuerzo ahí. Nos ha tocado que los mismos dueños, en vez de estar trabajando los muchachos, ustedes, pues les paguen el día para que estén aquí y podrán hacer en algunos de sus casos. Sí, podría hacer alguno de ellos, ¿no? No sé si en alguno de ustedes, aquí están. Entonces, habrá en otros donde. Pero al final, véanlo como algo para ustedes. Porque ustedes pueden estar en ese negocio el día de mañana, se van a otro, pero la información nadie se los va a quitar. Entonces, el valor agregado o el valor que va a tener esta información es para ustedes. Entonces, así véanlo, por favor. Bienvenidos. Y bueno, pues les voy a presentar a Angie María Los Ángeles, que es la psicóloga de la que le va a implementar aquí. Y también es psiquiatra, ¿no? Que tiene alguna mamá, bienvenido. Ok, gracias, David. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les pido un aplauso para David porque ya se va a Gracias, muy amables. Espero que ustedes vengan un poquito más despiertos que en la mañana, que algunos venían de trabajar. ¡Ah, qué caray! Entonces, no, Arturo. Bueno, pues es una hora difícil, yo sé, porque pues si no estás trabajando, así como que te empieza a dar el sueñito, se cierran las persianas, empezamos a hacer discos, se nos empieza a caer la cabeza. Bueno, a mí, aunque me dé sueño, yo aquí estoy y no me va a dar sueño porque estoy trabajando. Pero a lo mejor ustedes sí, entonces si se sienten un poco cansados, bueno, hay refresco, hay agua, hay café. En Monterrey es donde yo trabajo, donde tengo ahí ya 22 años colaborando y soy quien... soy la responsable de los programas de prevención y difusión de salud en la universidad. La Universidad de Monterrey es una universidad que tiene más o menos 15,000 alumnos entre preparatoria y universidad. Conozcan lo que crean, ¿eh? No hay respuestas. Baco era un dios del exceso y entonces había las famosas fiestas bacanales. En las fiestas bacanales había exceso de comida, de bebida, había mucho exceso, duraba un buen tiempo, incluso tenían vomitaderos para ir a vomitar y seguir comiendo y seguir bebiendo, ¿no? Para que se den cuenta ustedes de todo el exceso que había. Pero ellos consumían, la bebida que más consumían era el vino, ¿sí? Por eso están por ahí las uvas. Antes de que un tílico glicol es como un gel, se vende a la industria, vienen tambos grandes y esos tambos son los que se llevan a la industria, ¿no? Tampoco se puede o se debe consumir. El único alcohol que sí podemos consumir o es apto para el consumo humano es uno de los que ustedes mencionaron, el etílico o etanol. Es el etanol, el que les puse anteriormente. Entonces, el tepache tiene alcohol en mínimas cantidades, pero tiene coñac, etc. Para obtener un destilado se hace otro proceso químico. ¿Quién sabe cómo lo haré? Y es decir, no debo estar, aunque sea con el vasito, afuera, en la calle, ¿no? O con mi lata de cerveza, lo que ustedes gusten. Entonces, son dos células del cerebro. No están completas, son una parte. Pónganme atención en esta parte porque aquí vamos a entender un poquito más lo que es la dependencia del alcohol y por qué a veces nos andamos cayendo con nuestros propios pies, ¿no? Y neuronas o estas dos células necesitan pasar información una con la otra. Ahorita mis células del cerebro están en friega. Están recordando lo que he estudiado, están observándolos a todos ustedes, están recordando las palabras o captando las palabras que yo les debo de decir, ¿sí? Está trabajando mucho.
Entonces, esta parte que se llama sinapsis, que es la comunicación de una con la otra, se está dando mucho en todas las neuronas. Cuando la persona toma alcohol, esta información, estas bolitas son como la información que pasa a estos tubitos. Estos tubitos se llaman receptores, ellos reciben la información y la pasan a otra y así lo hacen. Esta información, cuando yo consumo alcohol, la molécula del alcohol es un poquito más pesada, llega y se adhiere a los tubos y ya no permite el paso de la comunicación de una neurona a la otra. Por eso me vuelvo más lento y me vuelvo más torpe cuando estoy bajo los efectos del alcohol. Si yo constantemente estoy tomando mucho alcohol y me estoy emborrachando, como muchos tubitos están tapados, lo que hace entonces la célula es decir, yo necesito recibir más información y hace más tubitos. Sí, el cuerpo es maravilloso. Dios nos regaló un cuerpo formidable que se adapta a muchas cosas y el cerebro se adapta a esto. El problema está que cuando ya, después de muchas veces que ha tomado la persona, hay muchos receptores, entonces después, cuando ya no se consume alcohol, esos receptores están esperando a recibirlo. Por eso la dependencia es física, se fijan ustedes, no es que yo diga, ay bueno, 10 años voy a tomar mucho, mucho, mucho alcohol, pero después de ahí ni una gota. No es cierto, no puedes. No es cuestión de voluntad, es cuestión física. 20%, desde que llega al estómago, se absorbe el 20%. Lo demás se va a ir al intestino. En el intestino se absorbe el otro 80% del alcohol y se va directo a la sangre. Ahí anda. Pone listo para recibir al alcohol. Al hígado le ayuda una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Esta enzima que está ahí en el organismo no está si yo nunca he tomado alcohol. En el momento en que yo tomo alcohol, esa enzima se empieza a producir. Solo se elimina del 3 al 7% de alcohol. Todo lo demás no se elimina hasta que el hígado lo deshace. Hasta aquí. Esta es la tolerancia, muchachos. La tolerancia es que yo empiezo con una bebida y luego necesito dos, y luego tres, y luego cuatro, y luego cinco, y cada vez necesito más cantidad. Ahorita la certificación vale más que un diplomado. No me pongas unos totopos aunque me acabe la canasta, o un pan con mantequilla aunque me acabe la canasta. Juntas, porque tenemos juntas a través de Skype, a través de la... Habíamos bien poquitos comensales y como 15 meseros, y nosotros volteando para ver si te podíamos agarrar un plato. Yo espero que se desocupe tu mesa. Levantes la mano. Lo que el cliente luego transforma en su pensamiento es, ay, aquí no hay un buen ambiente de trabajo y se me hace que no me van a servir como... Hace que lleguen a casa, el taxi seguro, etcétera, ¿no? Hay que identificar a aquellos clientes que otra y otra vez, y luego ustedes hacen como que si fuera la primera vez que la escuchan, si de veras, fíjense nada, por el establecimiento. Y vuelvo a lo mismo, no caigan en la negatividad. Si es un cliente, no somos responsables. Hacerlos sentir que son parte nuestra. Dedicarles un tiempo. Dedicarles un tiempo. Cumplir con el gasto. Darles el... Bien. Quiero... Les decimos que hoy, este día, culminamos en lo que viene siendo Baja California, en todo el tours de mesero responsable, y sinceramente quiero darle las gracias a Angie por todo su apoyo, toda su participación. Ahora vamos a entrar a hacer la entrega de constancias. Les voy a pedir por favor, lo único, ya por último, que lo hagamos de una forma ordenada, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a estar entregando ahí sus constancias, mandiles o destapadores. Bien, entonces muchísimas gracias por haber estado aquí. Aprovechen esta experiencia que vivieron, y la constancia les va a servir para su currículum, o de alguna forma, si buscan trabajo en otra parte, pues de alguna forma tienen también una carta de presentación. ¿De acuerdo?
Entonces, ahorita pasan conmigo aquí afuera. Nada más, por favor, les pido nuevamente de forma ordenada. Gracias. Pero el que sigue es Epitacio Nájera Noriega. Sí, es Edgar Omar López Beas. No, jato, El video. Carlos Javier García Onofre. Mosquita, ¿sí salió mosquita? Sí, es Antonio de Jesús Peñalosa Pono. Juan Busco Delgadillo. René Eduardo.